Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. De nuevo con vosotros en esta cocina rápida, que más que rápida yo diría cocina práctica, para que aprendáis a utilizar las nuevas técnicas, estéis menos tiempo en la cocina, manchéis menos cacharros, que la gente pierda ese miedo y esa idea que se tiene de que en la cocina hay que estar con grasa por todas partes y con montones de cacharros y que se van a estar horas y horas y horas. Entonces, además, hoy con todos los conocimientos que tenemos sobre nutrición, sabemos que las cocciones, cuanto más cortas sean, cuanto más menos alta sea la temperatura, si están tapaditas mejor, pues más valor nutritivo vamos a conservar. Yo quiero aclarar una cosa porque ha habido llamadas al respecto. Mis libros están editados por Espasa Calpe, ya hay 3 en el mercado, uno de recetas fáciles para todos los días, otro de recetas fáciles para un día especial. Están explicados todos de varias maneras. Primero por el método tradicional, para la gente que no tenga ningún tipo de ayuda en la cocina y que lo quiera hacer chuf chuf, como siempre se ha hecho. Y luego, aprovechando las técnicas modernas para que la gente que tiene una buena olla, que tenga algún tipo de robot, que tenga un microondas, que le saque partido a esos electrodomésticos. Ya no vamos en carreta, ya no vamos en burro, no vamos al río a lavar la ropa, bueno, pues vamos a darle a los botones que tenemos en la cocina. Yo os voy a hacer hoy un plato que, fijaros, ahora los leeré, es el clásico, los clásicos codillos salmuerizados estilo alemán, que hace unos años pues en España no los teníamos y teníamos que ir a restaurantes especializados a tomarlo. Los codillos salmuerizados estilo alemán. Aquí, yo os lo he dejado para que lo veáis, en el envase pone que se tienen que cocer 2 horas. Fijaros lo que son 2 horas y los vamos a hacer en 15 minutos. Entonces, voy a lavarme lo primero las manos con agua y jabón, ya lo sabéis. Y vamos a empezar a cocer los codillos. Yo lo primero que hago es romper el paquete, quitarle el plástico que lleva y ya lo voy a lavar un poquito debajo, quitarle también un plastiquito que tiene más abajo y pasarlo un poquito por el agua fría, pues para quitarle un poquito el exceso de adobo que tiene. Esto, como su nombre indica, están salmuerizados, es decir, que tienen mucha sal, por eso en el agua de cocción no vamos a poner ninguna cantidad de agua. Los vamos a lavar simplemente un poquito, para quitarle pues, ese poquito de jugo que están, y los vamos a poner en la olla. La olla, una olla buena, súper rápida, hay muchas en el mercado. Y mirad, yo os quería enseñar que como ya tengo uno cocido para que luego adelantar porque se tarda un poquito, yo he cocido ya un codillo y quisiera que enseñaros que este es gelatina pura. Me había quedado una pequeña capita de grasa en la superficie, como el día que hicimos el caldo de pollo. Yo se lo he retirado, pero realmente los codillos, aunque parezca que sí, no tienen mucha grasa. Y esto es gelatina pura, o sea, es el caldo donde hemos cocido los codillos. Con lo cual yo lo voy a utilizar, pero voy a poner también un poco más de agua, porque los codillos, en este caso el codillo, que vamos a hacer solo uno, tiene que estar cubierto de agua. Entonces, yo lo meto en mi olla. Yo le echo que esto, si no lo tenéis, sería como si yo echara agua, pero ya lo voy a aprovechar. Una espatulita, porque veis que no es caldo, ¿eh? Es completamente gelatina. Ahora con el calor se deshará y pasará a caldo, por supuesto. Con lo cual este caldo donde se ha cocido el cocido luego sirve para hacer una sopa. Podéis triturar las verduritas que vamos a poner, lo podéis servir así, lo podéis echar unos fideos, una tapioca. Vamos a ponerle 2 zanahorias, que ya las he lavado, un poquito más de agua porque el codillo tiene que estar cubierto de agua. Le vamos a poner una cabeza de ajos entera sin pelar, una cebolla que yo ya la tengo aquí peladita, a la cual le vamos a clavar 2 clavitos, pero no 2 clavitos de la ferretería, sino 2 clavitos de especia, para darle buen sabor, para que no se os reseque. Veis, siempre tenemos la lámina de plástico fantástica, entonces le vamos a clavar 2 clavitos, que nos va a aromatizar el caldo. Nada de sal, acordaros que nada de sal, porque el codillo ya en la salmuera que tiene, salmuerizados, tiene mucha cantidad de sal. Entonces, aquí tenemos la cebolla, vamos a poner la patata. Ya sabéis que la patata se debe cocer siempre con piel, pero en este caso la vamos a pelar
porque como luego prácticamente la vamos a tirar, me va a absorber. ¿Por qué ponemos una patata? Pues para que la patata absorba toda esa cantidad de sal que nos va a saltar el codillo. Nos va a soltar, perdón, el codillo. Yo no sé si sabéis que muchas veces se recomienda, pues cuando hay un guiso determinado, unas lentejas, unas judías, que ha salido muy salado, el secreto es añadirle trozos de patata para que la patata absorba ese exceso de sal. Bueno, pues es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner la patata, pelarla con los artilugios estos fantásticos que hay en el mercado, que pelan de maravilla, ¿veis? No os la he pelado, porque ya sabéis que la patata, si se pela con anticipación, hay que ponerla en agua fría para que no se ponga negra. Entonces, primero una mitad, luego la otra mitad. Un poquito de agua para lavarla, aunque ya realmente está limpia porque le hemos quitado la piel. Un poquito de agua y a nuestra olla. Y ahora le vamos a poner también medio repollo para que cueza también con el resto de las verduras. Incluso le podríais poner, este porque no tiene muchas hojas, pero le podríais poner las hojas feas, que es lo que voy a hacer. En lugar de ponerle repollo, le voy a poner algunas hojas, porque luego vamos a hacer una especie de chucrut. Los codillos salmuerizados, ya sabéis que si los tomáis por ahí, lo típico es una comida alemana, y lo típico es servirlos con puré de patata y con chucrut, que es una col fermentada. Pero que nosotros podemos hacer en la cocina algo parecido. Bueno, ya tengo bastante con las que le he puesto. Nada de sal, y a cocer. Y fijaros, en el envase ponía que 2 horas y lo vamos a hacer en 15 minutos. Ya sabéis que en estas ollas súper rápidas hay que poner al principio el fuego al máximo para que coja enseguida temperatura. Empiezan a subir las rayitas de la valvulita de presión. En cuanto aparece la segunda rayita de la válvula, bajáis el fuego de manera que mantengáis esas 2 rayitas. Si se sobrepasan las 2 rayitas, tenemos un exceso de presión, un exceso de temperatura, y entonces las temperaturas elevadas tampoco son buenas. Si bajamos demasiado el fuego, se nos baja la pirindolita, desaparece la segunda rayita, estamos trabajando a menor presión, a menor temperatura, tampoco los tiempos entonces serían exactos, tendríamos que cocer más tiempo. Entonces, acordaros que tiene que ser siempre con las 2 rayitas. Yo pongo mi fuego al máximo, cierro la olla, ya sabéis que ahora tenemos que esperar a que suban las 2 rayitas. Los codillos estos, pues es un plato muy agradable de tomar, lo podéis además tener, aparte de que en los envases ya os pone la fecha de caducidad, pues para una prolongación más larga los podríais meter a continuación, tal como vienen en su envase, en una bolsa buena de congelación y meterlos en el congelador. Y también los podéis luego congelar una vez cocidos, ¿eh? Recordar eso, que un alimento, si se ha cocinado, aunque haya estado primero congelado, se puede volver a congelar. Y el codillo, el secreto para que esté buenísimo es que esté muy blando, muy blando. Ya lo veréis después. Estéticamente no parece nada bonito, pero lo importante es que prácticamente la carne se separe del hueso, porque la gracia está en eso, que esté muy blando. El puré de patata, pues se puede hacer de muchas maneras, lo podríais hacer con patatas. Ahí sí que conviene que esa patata la cozáis con piel, para que veáis que debajo justo de la piel, y aunque el pelapatatas me quita muy poquita cantidad de piel, siempre me quita algo de carne, y justo debajo de la piel es donde la patata tiene más concentración de vitamina C. Entonces podríais cocer las patatas en la olla, súper rápida, con la rejilla, y en 6 minutos un poquito de agua, como 6 o 7 cucharadas de agua nada más, y en 6 minutos. También se pueden cocer las patatas, y creo que en algún momento lo hemos hecho, pinchándolas también con piel, las fregáis si están sucias, las pincháis con una agujita 2 o 3 veces para que no revienten, y en el microondas, 7, 8 o 10 minutos, depende de la cantidad, y luego pues es pasarlas por el pasapuré con un poquito de mantequilla y leche. Hoy existen los copos de patata deshidratada, que son muy cómodos de utilizar. Hay 2 variedades principales de patata que sirven por su textura y por su composición, son muy buenos para deshidratar, y entonces pues es cómodo el usar esos paquetes de patata deshidratada, que luego haremos más adelante. Vamos a esperar a que pasen los 15 minutos y enseguida volvemos.
Mientras nuestra olla se sigue cociendo, como os he dicho, los 15 minutos, vamos a preparar el falso chucrut, porque ya os he comentado hace un momento que la verdadera chucrut es una col fermentada que es muy laboriosa de hacer, que la encontráis en las tiendas. Ahora ya es muy corriente, la podéis encontrar o en lata o en frasco de cristal. Esto que yo os voy a hacer, pues tendríais que ponerlo, yo lo voy a hacer por las necesidades del guión, sin macerar. Pero se trata de que cortéis un repollo, ahora lo vamos a hacer, vamos a quitarle ya, por ejemplo, el troncho duro, lo vamos a abrir por la mitad y a cada mitad, veis, le tenéis que quitar el cono este, que es la parte más dura. Le habíamos quitado ya las hojas, estaba ya lavado al principio, yo ya lo tenía lavado, y le habíamos quitado las hojas feas para echárselas al caldo. También le podéis echar, que se me ha olvidado a mí deciroslo, al caldo una hoja de laurel, donde cuece el codillo. Bueno, entonces, esto ahora lo vamos a cortar en julián, es decir, en tiritas finitas, y le vamos a echar una serie de ingredientes, y eso lo pondríais durante un día en la nevera en un recipiente bien tapado para que esté macerándose. Y luego al día siguiente lo coceríais. Yo hoy lo voy a hacer directamente, pero que sepáis que coge más sabor, porque la chucrut verdadera, es como es una col fermentada, es bastante ácida. Este sale más suavito, porque no ha estado fermentado, pero por eso le vamos a poner un poquito de vinagre. Bueno, vamos a cortar primero el repollo. Hay una variedad de repollo que a mí también me gusta mucho, este es muy blanquito, los hay más verdes, a mí me gusta esta variedad siempre blanquita, vamos, de color verde clarito, verde amarillento. Aquí lo tenemos, vamos a partir también esta hojita en tiritas finas y ahora la otra mitad que nos queda. Entonces esto, ahora lo meteríamos en un cacharro de plástico, en un recipiente de plástico, con su tapadera hermética, y lo guardaríamos en la nevera. Yo lo voy a hacer directamente, ¿eh? Un día. Y lo aderezaréis con lo siguiente, o sea, el repollo en tiritas, sal y pimienta, por supuesto, pimienta blanca recién molida, que sabéis que le da un toque especial. Y ahí podéis ser un poquito generosos y ponerle un poquito más, porque se trata de que esté fuertecita y bien condimentada. Un poquito de sal. Un decilitro, que viene a ser 10 cucharadas, de vinagre blanco. Vinagre de vino, por supuesto. Y le vamos a poner también unas cosas que os van a parecer a lo mejor un poco raras. Bayas de enebro y alcabea. Las bayas de enebro ya hoy las tenéis. Mi olla está saliéndose un poquito de la presión. Las bayas de enebro, ahora os las voy a enseñar, son unas bolitas que son parecidas a la pimienta negra, son más gordas y hoy las encontráis ya con mucha facilidad en los buenos supermercados. Os duran bastante tiempo. Son muy aromáticas y entonces, como se trata eso de que parezca la chucrut, pues las vamos a poner. Aquí las tenéis. Ay, no, me las he dejado aquí de atrás. ¿Veis que son unas bolitas más gorditas que las de la pimienta? Pues 10 o 12 bayas de enebro. Y la alcaravea son unas semillitas que yo aquí ya las tengo trituraditas, pero son unas semillitas parecidas a las del hinojo o a los cominos. Yo las he triturado, pues porque así luego ya me desaparecen. Lo encontráis en las buenas herboristerías. Es una planta oriunda del sudeste de Asia, de la parte más al sur de Asia, Turquía, Irán, que se conoce hace 5.000 años y que es muy aromática, da un poquito sabor ligeramente a anís, pero muy suave. Y bueno, pues es eso, para engañar y que la col no sea simplemente la clásica col nuestra. Entonces, veréis que cuando luego está cocinada, pues resulta muy agradable y no es la clásica col ni sofrita ni en vinagre, sino que las bayas de enebro y la alcaravea, la vamos a poner como una cucharadita, le da muy buen sabor. Entonces, con estos cuatro ingredientes, el vinagre, la alcaravea, las bayas de enebro y el vinagre, tendréis en un recipiente tapado esto durante 24 horas en la nevera. Como hay poquito líquido, sería cuestión de que cada vez que vosotros vais a la nevera, abrirla para cualquier alguna cosa, movierais el cacharro.
Y luego, a la hora de cocerlo, imaginaros esto, que ya ha estado macerado durante 24 horas, ahora le añadimos, para cocerlo, un decilitro de agua. Y va a cocer durante 3 minutos. Fijaros que el repollo es una verdura que siempre la gente la tiene mucho tiempo cociendo y en nuestra olla va a cocer 3 minutos. Bueno, pues la vamos a poner en el fuego. Vamos a cerrar nuestra olla. Y a esperar a que suban las 3 rayitas. Si algún día compráis un repollo, porque sabéis que los repollos, yo he escogido uno que es chiquitito, pero hay veces que los repollos son gordísimos, pues os voy a dar una idea para que hagáis el otro en ensalada, que es riquísimo. Al repollo se le tiene mucha manía, pues porque siempre se ha dicho que era una verdura muy flatulenta, que era muy indigesta, pero hoy la verdad es que estas variedades, yo no sé si es que han cambiado, son muy digestivas y son muy agradables. Y si sabéis cómo está riquísimo, pues lo cortáis así en tiritas finas, como yo he hecho, le añadís un poquito de vinagre, pero por encima, como si fuera una ensalada, un poquito de aceite, sal y pimienta, y lo metéis un par de horas en la nevera. Y simplemente, hay poquito vinagre, como si fuera una ensalada. Entonces, ese vinagre va cociendo, entre comillas, un poquito el repollo y se toma crudo. Y es una ensalada riquísima, buenísima. Y hacerlo también con col lombarda, que veréis que está buenísimo. Y es todos los derivados de las coles son muy buenas para la salud porque tienen productos azufrados que otras verduras carecen. Entonces, ya sabéis que nuestro ilustre profesor Grande Cobien decía eso, que una alimentación cuanto más extensa o cuanto más variada mejor, porque los alimentos se complementan unos entre sí, unos tienen un tipo de vitaminas, otros tienen un tipo de sales minerales, y entonces hay que tomar un poco de todo para estar bien alimentado. Esperamos a que se haga el repollo y enseguida volvemos. Mientras se terminan las ollas y baja la valvulita de presión, vamos a hacer el puré de patata. Como os comentaba al principio, lo vamos a hacer por ahorrar tiempo con copos de patata deshidratada, que siempre se ha hecho pues en el cacito, en el fuego. Yo os propongo que vamos a utilizar las técnicas modernas y vamos a hacerlo en el microondas. La ventaja es que en el microondas vamos a usar un recipiente de vidrio que se pega mucho menos que en el cacito. El tiempo va a ser aproximadamente lo mismo, se trata de calentar la leche. Yo, aunque en el envase, los envases de los paquetes de copos de patata dicen que se haga con mitad de agua y mitad leche, a mí me gusta más usar siempre solamente leche. Sale más cremoso, sale más rico. Entonces, un poco de leche, la cantidad que os indica el paquete. Si el paquete os pone cuarto de litro de agua y cuarto de litro de leche, yo le pongo automáticamente ya el medio litro de leche. Le vamos a poner un poquito de nuez moscada, que la nuez moscada en España se usaba muy poco y le da un sabor riquísimo. A mí todas las cosas que lleven huevos, los purés, las mousse, las quiches, todo eso me encanta. Con un poquito de nuez moscada, las bechameles, un poquito de pimienta blanca. Ya os he comentado que no se trata de que el puré pique, qué horror si picara. Simplemente con la pimienta, aparte de que es un antiséptico, potencia el sabor de todo lo demás y sabe mucho mejor. Vamos a añadirle un trocito de mantequilla. Si alguno de vosotros no quiere usar grasas animales, sustituirlo por aceite, pero desde luego mantequilla o aceite. Y entonces esto lo vamos a meter al 100% de potencia en el microondas hasta que empiece a cocer y haga burbujitas. Bien, veis que ya está echando humo. Entonces yo ahora añado mis copos de patata, que los tengo aproximadamente calculados, pero lo que os cuento, veis que ahora se disuelve bien, se mueve bien para que se haga el puré está muy cremoso. ¿Que lo queréis un poquito más clarito? Pues un chorrito de leche. Yo pienso que está de consistencia buena y ya os digo que si sobra o tenéis necesidad algún día de congelarlo, congela perfectamente. Y ahora enseguida sacaremos el codillo de la olla y os lo enseñaremos ya todo el plato montado. Bueno, aquí tenemos ya nuestro codillo, el puré de patata y la falsa chucrut. Y aunque en televisión dicen que las cosas son de mentira, aquí son de verdad, entonces veis que el codillo está feísimo. Pero lo importante, yo ya sabéis que tengo las manos limpias, lo importante es que veis, se despega completamente de la carne,
Porque del hueso, porque es así, tiene que estar el codillo muy blandito. Si el codillo está duro, pasa como la lengua o pasa como los riñones, que si la carne está dura, la gracia del codillo es que esté muy blandito, muy blandito. Microondas es una olla para cocer, aunque se llame horno microondas, pero hay muchas cosas que salen muy bien y nos quitan goles. Habéis visto que hemos hecho caramelo, hemos hecho almíbar, hemos hecho puré de patata. Seguiremos haciendo muchas cosas más. Hasta el próximo día.